Ahora me escucho yo mal, ahí al lado. Vamos a tratar de hablar de lo que es la integralidad y una pequeña introducción, y luego nos vamos a concentrar directamente en lo que es la integralidad del mundo alfanumérico y el mundo. Por ahí es la voz. Bueno, ahora sí, debes escuchar más continuo, por lo menos. Me voy a poner acá porque si no, no voy a... Lo que está representado en esta imagen es lo que hemos ido depurando a lo largo del tiempo en cuanto a las necesidades que requiere esto que decía Rodolfo de la cosa continua, la cosa que no cambia. Más allá de que la tecnología cambie todos los días, hay cosas eternas, eternas que van a estar mientras seamos seres humanos y vivamos sobre la Tierra, porque por ahí vivimos en otro lado y necesitamos otras cosas, pero mientras estemos acá vamos a necesitar ciertas cosas elementales. Y lo que está representando esta imagen es el gap, la brecha que se presenta entre tener internet y pretender hacer gobierno abierto y todo lo que se habla de participación. ¿Sí? Fíjense que compartir, conectarnos podemos, no están todos conectados, siempre falta alguien, la última milla siempre le falta el cablecito, pero en realidad estamos cada día más conectados. Ahora, desde ahí a que podamos hacer transparencia, participación, colaboración, hay una brecha, y esa brecha está representada por estas tres necesidades. ¿Por qué son tres y no son 20 o 50 o más capas? Porque cualquier actividad que haga el ser humano, no solo significa que lo hace para él solo en su casa, si lo hace con otros, necesita básicamente información. Sin información no sabe en qué contexto se encuentra. Una vez que tiene información, se tiene que relacionar con otros, la segunda capa, es generar procesos de trabajo, y lo que haga tiene que servirle a otros, porque si lo que hace no le sirve a otros, vuelven a generar un sistema cerrado que no tiene futuro, que no tiene sustentabilidad. Fíjense que si podemos compartir los datos online, los procesos se simplifican. Cuando el señor Rodolfo decía, si un organismo le puede pedir datos a otro, alguien no me tiene que pedir más lo que me está pidiendo en papel. Todas las guías de trámites hiperdigitalizadas que tenemos en los portales son un ejemplo de lo que no se resolvió bien, porque en realidad todo lo que me está pidiendo un organismo es lo que no tiene y lo debería estar compartiendo con otro que no lo comparte. Así que un buen sistema de gobierno electrónico no tiene que pedir nada, porque ya lo tiene de otra forma. Así que compartir datos es terriblemente importante y por eso está bajo. Por supuesto, si no hay Wi-Fi, sabemos que la pirámide de Maslow ahora tiene una capa nueva abajo, que es Wi-Fi, porque es la necesidad más básica que tenemos. Entonces, si compartimos los datos, para los procesos se simplifican e incluso desaparecen. Entonces, antes de hacer una reingeniería de proceso, tenemos que ver qué datos hacen falta para que ese proceso ni siquiera se tenga que hacer. Por supuesto, siempre va a haber procesos que hacer, pero hay muchos de los que están haciendo que ni siquiera se van. Y si tenemos los procesos claros, entonces la calidad y la cantidad de servicios que podemos brindar se multiplica terriblemente. El mejor ejemplo es el celular. Yo sé que muchos, y ahora Rodolfo no lo mencionó, pero estamos usando una palabra acá localmente que se llama silopatía. Tienen la primera imagen, eran dos silos, ¿no? El chis y el... Si la silopatía es ese problema que tenemos todos los seres humanos, todos, cerrar, de hacer un borde. Y ese concepto de silopatía nos lleva a que una vez que estamos trabajando con algo, nos cueste ver algo que mezcla ese algo con otro algo. Hay ejemplos históricos en el desarrollo humano, como por ejemplo los relojes, ¿no? Los suizos dijeron, un reloj si no tiene rueditas y engranaje no es un reloj. Y eso es porque estoy armando relojes todos los días. Y lo mismo nos pasa en cada una de las disciplinas en las cuales nos hemos ido metiendo para poder avanzar en conocimiento. Así que lo que vamos a tratar de ver es cómo resolver ese gap y qué cosas hay que entender, qué leyes están gobernando esas capas que no son discutibles. Una vez que las entendimos, que la ciencia logró explicarlas, no las podemos discutir. No nos podemos discutir. Por más que seamos buenos y nos comuniquemos, no podemos discutir si la ley de la gravedad existe o no existe. Y si existe, existe para todos. Y esta es la verdad de las cosas. Eso es lo que llamamos la verdad de las cosas. Bueno, así que vamos a empezar con esta imagen, que es el problema en que estamos. La silopatía, o la mamuscanía, que sería... Porque hay silos,
cada organismo es un silo, pero si vamos a un municipio nos encontramos que adentro de ese silo hay otro silo, adentro de esos silos hay otro silo. Y esos son los bordes que tenemos que trabajar, no destruir, trabajar. Adelante. Y este es el problema en el cual se encuentra, y acá voy a hablar de los alfa-armónicos primero, pero le pasa a todos los sistemas en general. Cada desarrollador, cada sistema que se hace, tiene, procesa y administra determinados datos, pero para poder hacerlo necesita datos que no son de él, que no son provistos por él, que son necesarios pedirle a otro. Es lo mismo que decíamos recién con los requisitos de un trámite. Yo necesito, todo lo que pide en papel un organismo es todos los datos que no produce, que no tiene. ¿Y qué hacemos? Los copiamos. Tranquilamente los copiamos. Si al copiarlo, perdimos. Porque ahí empezó a envejecer el dato. Porque el que lo administra lo sigue cambiando y yo ya me quedé con un dato viejo. Y la calidad del dato es clave en el mundo digital. No hay peor cosa que le pase a una persona hoy en día con toda la tecnología que tener un GPS con un mapa mal. ¿Eh? Anda uno por ahí, por cualquier lado del mundo, ¡ah, qué barro, la gallega me habla, me dobla! Y de golpe terminamos en un lugar que no corresponde o en contramano. ¿Qué pasó? El sistema no tiene la culpa, el sistema está bien hecho. El problema es la calidad del dato. El dato pasa a ser algo que tenemos que empezar a entender, que no es tecnología. El dato no es tecnología. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Si no cambiamos esto, es como decir, no, pero yo me voy a caer, me voy a tirar por la ventana y no me voy a romper los huesos, porque a mí la ley de la gravedad no me afecta. Esto es así, esto es real, no podemos hacerlo. O sea, tenemos que ver cómo hacer para no copiar datos que no nos pertenecen. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue interconectar los hilos. Interconectar los hilos para que ya no nos pase eso. ¿Verdad? Y lo que tenemos es esto, es básicamente esto, es la posibilidad de que cada sistema se ocupe de lo suyo y le pida al otro lo que necesita en línea. Porque hoy la tecnología permite acceder en línea a los datos de otros. Ya me van a decir, no, pero tarda mucho, si tengo la red se pone lenta. Hagan cualquier truco, como hace Google, que tiene un caché de YouTube acá en Neuquén, y que bueno, está bien, pero si acá este se queda allá, o sea, no hay algo que yo copié y ya me quede tranquilo, no, hay todo un mecanismo que hace que haya tiempo de respuesta adecuado, pero la fuente sigue siendo la misma. Todo lo demás es desechable, está en el camino de la producción. Así que el primer concepto es poder reutilizar los datos, eso es básico, y con esto van a ver todas las cosas que podemos hacer y qué rápido las podemos hacer. Este es el primer concepto. Esta es la planta de silos que tenemos en Neuquén. Una planta de silos que, como dijo Rodolfo, está tomado el concepto de lo que han hecho en Estonia. En Estonia han hecho una cosa muy simple y muy poderosa, que después vamos a mencionar un poquito más adelante, que es no impactar con el poder tecnológico el poder real. El poder real tiene que ser siempre el mismo y la tecnología no puede asumir el poder. Y los sistemas tecnológicos hoy en día son monárquicos. Un sistema tecnológico hoy es monárquico, ¿por qué? Porque el informático que lo administra puede hacer lo que quiera con él. Por eso tiene la clave de administrador. Sin embargo, en Estonia, para evitar que alguien tomara mal control de la tecnología, distribuyeron el poder tecnológico. Como está la democracia. De la monarquía pasamos a la democracia y tenemos poderes. Pero ¿cuál es el poder de la tecnología? El poder de la tecnología está en quién es quién, qué te dejo hacer y cómo sé lo que hiciste. Autenticación, autorización y auditoría. Y ellos repartieron ese poder. Entonces tenemos un poder de autenticación. Y se autentican todos, los seres humanos y los sistemas. Todos se tienen que autenticar. Todos tenemos que saber quién es quién. Después está la coordinación. La coordinación dice, ahí es donde nos ponemos de acuerdo en esto que vamos a ver después de las comunidades y decimos, bueno, ¿quién tiene que ver qué dato? Vamos a ver que no están todos los datos disponibles para todos, porque cada uno tiene necesidades diferentes. Y luego están las fuentes auténticas, que son los organismos que ahora tienen que hacer mejor su trabajo. ¿Cuál es mejor su trabajo? Es que los datos que administren sean realmente de altísima calidad, que no tengan errores. Cuando empezamos con esto allá por el 2010, el primer problema que vimos es que los organismos decían, ah, pero yo no te puedo dar mis datos en línea. ¿Por qué? Porque los tengo mal. Ah, y ese papelito que sale que va a buscar un ciudadano, este peregrinar y lo lleva, ¿qué dato tiene? Ah, el que tengo acá. O sea que está muy bueno. Los datos malos están circulando. Bueno, pero ahora van a circular más rápido. Bueno, estamos de acuerdo y hagamos las cosas para que esos datos estén siempre bien. Así que tenemos tres pequeños conceptos que son las fuentes auténticas, que
son los organismos que ganan su poder, adoptan su poder tecnológico con su trabajo real. El coordinador, que es un acuerdo multilateral, no bilateral, no cada organismo con cada organismo, es una red que después no se puede administrar, sino que todos articulan en un coordinador, entonces ahora se vuelve auditable. Y entonces todos pueden auditar a todos. En este mecanismo que está acá se puede controlar la seguridad desde una persona que está en Avias Data, o sea que es un dato que yo le tengo que pedir permiso a él para poder usarlo, hasta un dato totalmente abierto. Todo se puede ver acá, no vamos a entrar en detalle ahora de cómo se hace eso. Acá tenemos un catálogo. Este es un catálogo de los servicios de datos alfanuméricos que se pueden compartir entre los organismos. Cada organismo es una fuenta auténtica. Acá tenemos Villa Langostura, el municipio de Villa Langostura. Este es el ANSES, esto es Nación, Catastro, Centro PYME, Contaduría. Y si vamos tocando, ahí vamos viendo los distintos servicios que nos pueden proveer. ¿Y esos servicios quién los puede consumir? Cualquier desarrollador que quiera, porque son servicios normalizados y abiertos. Abiertos en su comunicación, confidenciales en su uso. Yo puedo acceder a cualquiera, sí, pero es probable que yo pueda acceder a mis datos y no pueda acceder a los datos. Son dos cosas diferentes. Y barremos desde el Avias Data, como decía, al Open Data. Hay datos que... esto es como el espectro... El Open Data es como el espectro visible. Es lo que vemos todo cuando estamos al lado de los demás. Lo vemos en el espectro visible. Pero hay muchos datos que no estamos viendo, pero que si los viéramos podríamos hacer cosas diferentes. Yo siempre me acuerdo del Mundial ese que los alemanes nos hicieron... nos atajaron los penales. Había datos que ellos tenían que los demás no tenían. Bueno, eso es información que alguien necesita, que los sistemas deben proveer y nos permiten hacer mejor las cosas. ¿Otra? Así que si compartimos los datos, podemos pasar de esta imagen de Quino de estar haciendo colas en un mostrador a que el ciudadano sea atendido, no con personas como están ahí, sino electrónicamente por múltiples servicios de múltiples organismos y las cosas salgan instantáneamente o casi instantáneamente. Y pasar de esto, que es cuando uno lleva papelitos de un lugar a otro, a que cada organismo pueda pedirle al otro en línea los datos que necesita y así poder cumplir con sus requerimientos. Viajan los datos y no viajan los ciudadanos. Y la ley que comentaba Rodolfo, que es la de desburocratización, que dice si el Estado conoce algún dato sobre el ciudadano, ningún otro organismo del Estado se lo puede volver a pedir. A mí me divierte mucho ir a los organismos que todavía no entendieron esto, y es muy... esto otra vez va a salir el video todo, pero no hay problema. Cuando alguien me dice, usted no está cumpliendo la ley 2819, y me quedan mirando, y después supongo que van y la buscan, a ver qué diablos es eso. Adelante. Si co-creamos los procesos, nos ponemos de acuerdo, evitamos que aparezca este concepto, que es, realmente es un lío hacer un trámite hoy, cuando no tenemos organismos que estén compartiendo información entre ellos. Así que vamos a ver un poquito de vuelta acá un resumen de dónde llegamos. Estábamos en este estado, pasamos a este que compartimos la información y ahora ya podemos crear procesos que atraviesan distintos organismos. Porque hoy en día el que hace un proceso que atraviesa distintos organismos es el ciudadano, no los organismos. Los organismos terminan en su borde, de vuelta a la silopatía presente. Además, así que reutilizar datos, complementar procesos. Abajo son datos, ahora son funciones, capacidades, procesos, sistemas que hacen cosas múltiples veces. ¿Cuántas veces un sistema hace lo que no tiene que hacer? Porque alguien no le da lo que necesita. Y este es el concepto que los sistemas empiezan a deformar y atrofiar. Y empezamos a tener problemas de desarrollo después. Adelante. Y por supuesto, si liberamos servicios, entonces tanto la innovación interna, de lo que vamos a ver un poco ahora, como la externa, se potencia terriblemente. El mejor ejemplo de la integración de silos es el celular. Si empiezo a hablar ahora, capaz que me paso lo que me queda de la charla para decir que es una linterna, que es un teléfono, que es una cámara. ¿Y qué pasó con los que pensaban que la cámara era la cámara? No es que murió la cámara, pero se pueden integrar las cosas. Este es el concepto que tenemos que trabajar, unificación. Así que ahora podemos trabajar una capa más arriba, donde empezamos a tener distintos focos que... si no tenemos una estructura, en esta estructura, en este modelo, es un desarrollo terriblemente costoso y largo. En esta otra,
se empiezan a generar una estructura más horizontal donde la ventaja sobre todo es que yo puedo empezar a intercambiar partes. Si hay alguien que desarrolla algo mejor para tal puerta, para tal cajita de estas, yo la puedo cambiar y el sistema sigue funcionando. Es como un mecano de intercambiabilidad, no de reemplazo de una tecnología por otra que una destruye a la otra. Así que arriba hablamos de unificar servicios. Adelante. Así que resumiendo, integrabilidad permite acortar tiempos, evaporar procesos o simplificarlos, maximizar la calidad del dato, cada uno se ocupa de su dato, la reutilización del software, si algo sirve, ¿para qué lo voy a tirar? Lo tengo que ubicar, ¿dónde va? La robustez, un software es robusto cuando se usa mucho, no cuando es de última generación, de último modelo. Un software de último modelo no anda bien, el que anda bien es el viejo, pero lo tengo que tirar porque me dicen que ahora es para, ¿cómo es eso? Aprovechamiento de los recursos, no hacemos duplicación de cosas, flexibilidad de la diversidad, si alguien quiere unificar la ventanilla única de otra manera, que la haga de otra manera, no hay problema, que la quiera hacer en un celular, la pueda hacer en un celular, no, esta es la ventanilla única. ¿Única de qué? Si todos tienen una ventanilla única, tenemos que unificar. La innovación abierta y colectiva, podemos hacer muchas cosas cuando usamos cosas que ya están hechas, y la confidencialidad, que es parte del modelo que no vamos a hablar mucho ahora. Así que vamos a pasar de este estadio donde tenemos transferencia de información alfanumérica al mundo JIS para poder hacer análisis y trabajos a otro modelo un poco más dinámico. Adelante. Y para entender esto, que las cosas no cambian, tanto como uno cree, hace mucho Eric nos trajo el Atlas de Neuquén, que fue hecho en el año 82, a pedido del COPADRE, ahí lo pidió, fíjense, lo pidió en el 80 y lo tuvieron en el 82. Tuvieron que esperar 2 años. No era muy rápida la tecnología en esa época porque era manual. Pero si abrimos ese libro, vamos a encontrar que tiene páginas, 3 tipos de grupos de páginas. Unas que hablan del cuánto, o sea, sobre el gráfico, hay población en una década, en otra, otra más. Acá hablan del dónde, dónde hay ganado, dónde hay esto, dónde hay el otro, otra más. Y acá hablan del por qué, cómo llegó la migración a Neuquén, a la provincia, cómo influyeron determinadas cosas. Este diagrama es el más difícil de hacer hoy con la tecnología, todavía es difícil de hacer. Sin embargo, la necesidad está planteada desde siempre. Y uno va resolviendo con determinadas características. Así que voy a agarrar esta frase y a partir de acá vamos a trabajar rápidamente ahora. Vamos a pensar que, esto es una frase de libro, de biblioteca, pero vamos a tratar de usarla. Tomar la decisión, ¿no? Tomar decisiones, proporcionar a los decisores los datos e información que necesitan en el momento oportuno, con la calidad necesaria y presentada de forma que estos tengan el tiempo y la habilidad para poder tomar la decisión. Si le doy una tecnología que no puede manejar, no va a tomar la decisión con eso, va a usar otro recurso, va a llamar por teléfono. ¿Qué información, los datos que necesita? ¿Cuáles datos necesita? Necesita un montón. No sabemos cuáles van a ser en el momento en que va a decidir. Y esto da genera emergencia no planificable. O sea, no puedo estar preparado para responder si no sé lo que me van a preguntar. Así que hay desafíos muy importantes acá. No todos son informáticos, pero voy a pasar rápidamente el concepto de los sistemas alfanuméricos. Los sistemas alfanuméricos se basan en tablas relacionadas por código. Y así se hicieron 99.99% de los sistemas transaccionales que usamos para todos. Y tiene una ventaja muy importante, que fue hecho para evitar la redundancia de datos, evitar tener que escribir el nombre de la persona más de una vez, y para eso se usan los códigos. Pero esa forma tiene una ventaja importantísima cuando queramos hacer otra cosa, que agregándole algo a los, estos se llamaban, ahora no sé cómo se llama, pero antes se llamaban los maestros, y estos se llamaban los movimientos. Las tablas maestras donde están las personas, localidades. Si le agregamos más campos acá, podemos hacer más cosas, extender la capacidad de todo el resto del sistema. Avancemos una. Pero ¿qué pasa cuando nuestro sistema se queda chico y tenemos que hablar con otro sistema? Copiamos los datos. Y ahí es donde pisamos el palito, porque el dato no se puede copiar a menos una sola condición, que sea historia. Historia significa que nunca más va a cambiar. Ese es el único caso donde yo puedo copiar un dato. Así que vamos a ver cómo hacemos para no copiar. Pero la forma más clara de pensar esto es, cualquier informático de los que están acá, piensen que cada tabla de su sistema informático puede ser un organismo diferente, porque es una fuente de auténtica diferente si no la produzco yo. Entonces es un problema de
¿Dónde me paro? ¿Me paro arriba? ¿Me paro abajo? ¿Miro para arriba? ¿Soy una parte de algo más grande? Este es el problema, es un problema sistémico. Fíjense lo que es el comercio mundial. El comercio mundial se basa, después de una convergencia norteamericana y europea, en el GS1. GS1 maneja tres tipos de datos. Maneja los actores, el proveedor y cliente, el producto y la unidad logística. Cómo se trasladan las cosas en el tiempo a través de los distintos servicios. El dónde. ¿Dónde está acá el dónde? Es lo que vamos a tratar de enganchar con el chiste. El dónde está en dónde viven los actores, dónde salió, dónde llegó. Y la unidad logística es dónde salió, dónde llegó, dónde transitó, dónde está ahora. Hay muchos dónde para cosas físicas que están viviendo en el mundo actual. Así que empezamos a hacer un puente dinámico entre el alfanumérico y el GIS, tratando de no copiar, primero al principio porque los datos no se copian, y segundo, complementar las capacidades que han ido desarrollando esos dos mundos a lo largo del tiempo. Y entonces decimos, bueno, siempre hacia adelante podemos hacer las cosas mejor, totalmente. ¿Qué podemos usar? Bases de datos espaciales. Es algo que se ha creado últimamente, más nuevo que las otras cosas, y se puede utilizar. Y yo puedo tener ahora ese doble conjunto andando. Podemos agarrar un sistema relacional actual y ajustarlo. Si yo tengo el código, si puedo tocarlo, si puedo administrarlo todavía, a los maestros les puedo agregar una columna nueva que sea la georreferencia. Y a partir de ahí, todos mis datos empiezan a ser georreferenciables. Y si no puedo hacer eso, porque el sistema es muy viejo, porque no tengo el código, por lo que sea, puedo asistirlo con un servicio de códigos, un servicio de transferencia de códigos entre un mundo y el otro. Para cada sistema, tengo que complementar los códigos internos de ese sistema con los geocódigos que están en el otro. Si hago esto, un solo esfuerzo hace que todas las tablas de un sistema analógico, alfanumérico, muy abajo la línea, alfanumérico, puede empezar a verse en un ambiente de GIS. Avanzamos una más. Así que vamos a pasar de esta imagen, siguiente, a esta otra imagen. Para que se entienda bien, esas personitas ahí son los famosos web service, son esos pequeños paquetitos de datos, y el testigo que se llevan es el pedacito de datos, no grandes volúmenes, los datos que necesito en cada momentito de lo que estoy haciendo en forma online. Y usamos las capacidades de procesamiento de cada uno de los dos mundos. Pero acordémonos que esa compartir, coordinar y liberar servicios, eso es muy macro. En la vida real, para desarrollar cosas, tenemos que seguir un ciclo, que este ciclo lo inventó Deming hace muchísimos años, el ciclo de la calidad, que tenemos que planificar, tenemos que ejecutar, tenemos que controlar y analizar, y tenemos que estandarizar y volver a empezar. Entonces yo me voy a concentrar ahora en mostrarles algo de lo que estamos haciendo en controlar y analizar, y seguramente en las otras presentaciones van a ver mucho que tiene que ver con las otras cajas también. Adelante. Vamos a ver entonces qué hace un experto temático al tratar de resolver su problema de toma de decisión. Por un lado tiene que ser capaz de controlar. El control es lo más simple e informatizable que hay. Porque el control es una alarma automática. ¿Está? ¿No está? ¿Pasó la línea o no pasó la línea? No hay que pensar. El análisis sí hay que pensar y hay que saber mucho para poder trabajar. Y en el análisis uno tiene que armar a partir de múltiples fuentes, de todo lo que está en el problema que está tratando de analizar, información para armar un conjunto de datos, y con ese conjunto de datos empezar a revolver, a analizar de distinta manera para encontrar qué es lo que está pasando. Y las acciones son básicamente tres. Si estos son todos los datos que tengo y este es el conjunto que seleccioné, o sea, un conjunto de referencia, el conjunto de datos, yo tengo que poder filtrarlos, ordenarlos y agruparlos. Ya se estudió esto muchísimo y se sabe que solamente hay formas de filtrar, ordenar y agrupar por el tiempo, el ranking, la ubicación, la categoría, y si no tengo nada, lo pongo en alfabeto. Dicen a otros que hay una más, que es el caos, o sea, cualquier orden. Tirarlo y que se ordene solo. La segunda es poder combinar o superponer, tanto en el tiempo como en el espacio. Todo se maneja en tiempo y espacio. Y acá tenemos formas de superponer. En el tiempo, este evento se superpuso con otro, fíjense el lío que causó, y hay otras cosas que tienen que ver con el espacio. Podría haber otro evento en esta misma sala, ahí estaríamos fritos. Y en ese caso estamos hablando de que el GIS es muy bueno para hacer eso, porque maneja perfectamente el espacio y fue creado y desarrollado para hacer eso.
Y después tenemos que poder vincular y navegar por la causalidad, porque a veces los datos no se pueden superponer ni en tiempo ni en espacio. Están desplazados. Son cosas que hicimos hace muchos años, en algún lado que no sabemos cuál, y nos está impactando lo que estamos haciendo ahora. Entonces tenemos que causas para llegar al hoy y el efecto que podemos producir, o pasado, presente y futuro, como lo quieran ver. Pero no se puede trabajar con tiempo y espacio. Se tiene que trabajar con causalidad. Es otro concepto, y que es ese tercer gráfico que teníamos en ese Atlas de Neuquén, que no tiene forma de hacerse mucho con la tecnología actual. Así que vamos a empezar por ahora un servicio que hemos creado a partir de esta unión. Esto es como si una aplicación arriba del GIS y los alfanuméricos. No estamos ni haciendo nada de GIS ni haciendo nada de alfanumérico. Estamos usando las capacidades que estos sistemas tienen. Y los llamamos mapas control. Mapas control son mapas para controlar cosas y dónde están pasando. ¿Cuáles son los problemas y dónde están pasando? Podría decirse que es un mapa caliente, sí, pero no es un mapa caliente. Es un mapa de alarmas que yo defino. ¿Y cuál es la alarma? Cualquier cosa que yo quiera definir que me importe controlar. Así que vamos a usar los... ahora voy a hablar de cosas que algunos saben y otros no saben, pero hay servicios, no importa, servicios que dan los equipos que están trabajando acá abajo, WFS, que son los que me dan los datos de los puntos, las líneas y los polígonos del mundo GIS. Y hay datos de las alarmas, de las variables que están fuera de banda, que me dan los servicios de los sistemas alfanuméricos. Si yo junto esos dos servicios, estos datos, en línea, ahora, le van a producir un mapa control. Un mapa control es eso que está ahí arriba, ahora vamos a ver, ahora voy a cortar y vamos a verlo en línea. Pues vamos a tratar de verlo en línea. Me atajo porque así si falla no hay problema. Y lo que vamos a hacer es generar automáticamente imágenes que tengan que ver con algo que me importa controlar. ¿Cuántos? Los que quieran. ¿Quién hace esto? El usuario. ¿A partir de qué? De los servicios catalogados en ambos mundos. Capas catalogadas en aquel, alarmas catalogadas en este, el usuario arma la capa de control que quiere. ¿Estás en condiciones? ¿Quién era? Buenísimo, mientras arranca el cañón, ¿qué está haciendo? Aprovecho para contar y dar algunos créditos de esto, porque lo que estamos haciendo nosotros acá, lo que vamos a mostrar, si todo anda, es la integración de datos que hay en muchos lados y de esfuerzo que hizo mucha otra gente. Nuestro trabajo es casi súper simple, casi trivial, ¿sí? Entonces, voy a tratar de ir dando los créditos que correspondan a medida que vamos integrando distintos datos. Lo que vamos a mostrar es un caso del tablero de control de salud. Y trajimos algunos datos tanto inocentes para... porque son datos de salud y no todos son mostrables. Vamos a arrancar con... estos mapas control que comentaba Gustavo, que armamos para, en este caso, para asistencias. Esto es el presentismo, es el presentismo a los turnos. ¿Cuánta gente de la que tenía, había sacado turnos fue efectivamente? ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es un mapa GIS. Primer crédito para Virginia Giuliano, que van a conocer a continuación, que es quien... que coordina y empuja todo el tema de... Ahora no, ahora lo voy a dar yo. Pero bueno, Virginia, que es quien en salud empuja todo el tema de GIS. Entonces tenemos esta capa de las zonas sanitarias. En la provincia hay 5 zonas sanitarias. En cada una de ellas hay hospitales o centros de salud. Y varios de ellos ya... están utilizando un sistema de registro de atención, consulta médica, diagnósticos, que es desarrollado por el Ministerio, a cargo del equipo de Carolina Pinto, así que también aprovecho para ellos, y que tiene un montón de gente en los centros de salud cargando datos, cuando alguno va a un paciente, saca un turno, carga datos en el sistema, y esos son los datos que nos permiten después explotarlos a través de indicadores
que hace Andrea Panchenko también del área de sistemas de salud. Todos esos esfuerzos están integrados de alguna manera acá. ¿Qué tenemos? Distintas zonas, distintas áreas o polígonos, cada uno correspondiente a una zona diferente, con color diferente conforme a la situación del peor indicador que tengan vinculado a esa zona. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? En la zona, esta que es la zona cuarta, que es justo delante tuyo, a ver si a ver, me corro un poquito para atrás. Ahí estamos, ¿te tapo vos? No estaba pensado. Bien, entonces, mostrado, cuando paso por acá arriba tengo en la zona cuarta tres indicadores, uno para el hospital de Villa La Angostura, otro para el de San Martín y otro para el de Junín. Y el de Junín está bien, pero más o menos, ¿sí? No tan bien. Que tiene un presentismo, digamos, asistieron el 70, casi el 75% de los pacientes. Sí, eso es importante medirlo, no es tan trivial como decía, porque el paciente que no asiste es posiblemente un turno que se le negó a otro, ¿sí? Porque no sobra capacidad, ¿sí? Cuando se niega un turno a alguien que viene a pedirlo, es un derecho que se le está negando también al ciudadano, ¿sí? Así que esto es, no es trivial, digamos, es importante tratar de llegar al 100% de presentismo. Y vemos acá en zona metropolitana que tenemos un ausentismo aún mayor. Y en zona metropolitana yo puedo picar y podría acceder al indicador de la zona metropolitana que agrupa todos los datos, o en este caso voy a estar accediendo a otra capallís, que ahí sí va el crédito para el doctor Carlos Ventura, que se tomó el trabajo de relevar los polígonos que correspondían a cada efector, el área de cobertura de cada efector, armó la capa GIS, se arremangó, ¿sí? Hay un montón de gente que está vestida como yo, que no es una manera de vestir, sino una actitud frente a los desafíos de nuestro trabajo, nuestro deber de alguna manera, que es arremangarse y llevar las cosas adelante. Y él armó esto, lo subió y lo puso a disposición. Entonces acá lo que tenemos es el área de cobertura de cada sector, del hospital de Roldán, no sé, de Centro de Salud del Parque Industrial, y yo puedo picar ahí y acceder al indicador que estoy viendo que está al límite de lo aceptable. ¿Sí? Y si quisiera puedo ver ahí la evolución que ha tenido en el tiempo ese indicador. ¿Sí? Este es un centro de salud que se implementó en marzo, por eso en marzo arrancó con alguna dificultad de datos sucios y ya después entró en curso. Pero el último mes hubo una caída del presentismo. Y acá ya puedo jugar, de una manera de decir, o hacer otros análisis, ya tal vez no necesariamente en términos geográficos, sino de los datos podría haber, si quisiera, por especialidad, tendencia y de cantidad. Acá puedo ver para qué especialidad me está faltando más la gente, ¿sí? En Bordeaux, el color que fuera ese, son los ausentes y nosotros los presentes. Vemos que ahí para la nutrición son más los que faltan que los que van. Probablemente pidan el turno el lunes cuando están con toda la culpa del fin de semana. Pero para el viernes que tenían que ir a atenderse ya le pasó la culpa y... Sí. Odontología, a nadie nos gusta ir a sufrir, así que también falta un montón. Pero medicina general más o menos. Psicología, hay muchos también que se arrepienten. Y servicio social también. Esto es un análisis también de nuevo bastante superficial, que después hay que seguir indagando, viendo por profesional, un montón de cosas que se pueden ir analizando, pero que no vienen por ahí al foco de acá, que es lo geográfico o lo georreferencial. Voy a volver a ver. Y vamos a volver al mapa de zonas sanitarias. Yo les comentaba que acá es zona metropolitana, porque metropolitana también tengo
no solo esta otra capa, sino tengo un indicador que en sí me mide el promedio de la asistencia en toda esta zona. Vamos a pedir el detalle, que en el momento que estoy apretando el botito pedir el detalle, va a los sistemas, al SIPS, al sistema de turnos de salud, y va a traerme los datos. Así que eso puede tardar unos segundos, porque son muchos turnos. Y acá me recuperó los datos. Son datos, hasta acá, creo que Gustavo les hablaba de dos capas, de controlar y analizar. Hasta acá estamos controlando con los mapas control, con los colorcitos, con los relojes que tenemos acá. Pero después, cuando algo da mal, vemos la caída que tuvo acá el último mes, tengo que ponerme a analizar. En la alarma del auto, algo saltó, antes levantamos el capó y nos poníamos a analizar qué pasaba, ahora no podemos hacer nada. Pero bueno, esto es un poco levantar el capó y ver por qué está saltando la alarma. Y acá vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico de cantidad por asistencia, y acá lo que obtuve es, de manera agregada, un gráfico de torta de cuántos asistieron y cuántos no asistieron. Pero si esto lo cruzamos, ven que acá hay un dato, un campo que tengo, que es el efector. Ahora lo que voy a hacer es cruzar este gráfico con una capa de efectores que ya tenía previamente parametrizada, para la cual estoy usando el servicio de GIS de efectores de la Fuente Auténtica de Salud. ¿Sí? Acá están casi todos machados, hay algunos que no tienen la georreferencia. Vamos a poner aceptar. Y acá vamos a tener que aceptar un poco el... ¿Qué me hizo acá? Vamos a checar esto. Bueno, más o menos se ve. De ese gráfico que yo tenía agregado, de toda la zona metropolitana, al cruzarlo a través de la variable efector y usando la capa GIS de efector, me georreferenció el presentismo arriba de cada efector. Como acá estoy georreferenciando el presentismo, podría agarrar y decir, georreferencio la especialidad. ¿Sí? Entonces, acá tengo pediatría, que es la segunda más importante en el progreso. Vamos a seleccionar pediatría, ven que pediatría también es llamativamente. Hay centros de salud donde no es la segunda más importante, miren acá la más importante, pero acá es la cuarta. Eso también puede llegar a pensar qué es lo que está pasando con la población de esos barrios, de esos efectores. ¿Sí? Acá antes que eso está enfermería y odontología, ¿correcto? O tiene muchos problemas dentales, ya sé que hay una demanda. Sí. Y bien, ahora otra cosita que tenemos es, yo acá, ven que en mi set de datos, todas las columnas que tengo son las que están viendo acá. Yo podría, a su vez, usando un servicio, en este caso vamos a usar un servicio de catastro de barrios, ¿sí? Vinculado al efector, que el sistema ya sabe dónde están los efectores. Lo que me hizo es agruparme los datos de presentismo en función a estos nuevos polígonos, que son los barrios, que estoy recibiendo de un servicio que presta otro organismo ajeno a salud. ¿Sí? ¿Entendió? Agrupando, en un barrio hay dos centros de salud, voy a tener un solo gráfico de torta correspondiente a esos dos centros de salud. Puedo también, en esto de integrar y cruzar con GIS, podría decir, yo no tengo, alguien me dice,
señal. Hay un problema en la zona, toda la zona este. Hay problemas en la zona este de la ciudad. Entonces, yo voy a irme a la ciudad. No sé por qué tiene. Y yo acá voy a hacer un polígono. Me parece que por el caño, haciendo cualquier, quedó cualquier cosa porque hay alguna distorsión por el caño. ¿Puedo cerrarlo? A ver si. Bien, ¿qué me creó acá? Me creó un nuevo campo en el set de datos que me dice si cada efector o cada turno está dentro de la zona objetivo, ¿sí? Entonces yo ahora podría agarrar, ven que me creó un campo y dice zona objetivo, puedo decir, bueno, quiero ver los que están dentro de este área, es el foco de atención, y tengo el gráfico de torta de asistencia ajustado a la población dentro de ese polígono. O de la misma manera podría agregar una columna que sea el barrio. Es un dato que no está en los sistemas de salud, pero justamente cruzando usando los servicios de georreferencia podemos resolver acá en qué barrio está ubicado cada centro de salud, por lo cual puedo hacerlo de nuevo de dato análisis por barrio. Básicamente eso es todo. Hola. ¿Vale? No, y la otra, simplemente no lo mostramos por tiempo, pero hay muchas otras formas de ver la información que no es simplemente una imagen en el tiempo, como vimos con los indicadores o georreferenciales, sino la causalidad que empieza a aparecer con los planes estratégicos, los sistemas de procesos y demás. Así que hay muchas posibilidades de navegar en esto y llegar a los datos estamos utilizando, que como dijo Gervasio, gracias a que existen y gracias a que se administran, todo este partido.